Vamos a trabajar en nuestro tema de hoy, que es el de evaluación conductual, que en días pasados les mostré algunos de los cuestionarios que de pronto uno puede utilizar para, pues precisamente para tener unos datos exactos, una información exacta para poder ayudarle a las personas. ¿Sí? Es cuando nosotros hablamos del análisis experimental del comportamiento, necesitamos obtener información muy clara de las problemáticas que de pronto nos llegan a consultar. Y a partir de allí, pues lógicamente, pues se hacen una serie de exámenes o de procesos o terapias que permitan ayudarle a las personas. ¿Sí? Entonces, el tema que nosotros necesitamos entender es precisamente lo que tiene que ver con la evaluación conductual. Y, como les decía, la evaluación conductual pues, permite medir de manera mucho más objetiva las conductas del paciente. Y miren que el concepto que dan allí de medir de manera objetiva las conductas del paciente es precisamente para no estar haciendo un proceso terapéutico en algo que realmente no está sucediendo. ¿Sí? O sea, si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo en el caso de la película, si yo me pongo a trabajar modificación de conductas en Kevin, sin haber trabajado con los papás anteriormente, seguramente eso, pues todo el trabajo que yo realice va a ser perdido, no va a servir para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no he hecho una evaluación conductual adecuada. ¿Sí? Y en esta evaluación conductual, pues uno lo que mira, pues es qué factores causales, qué factores están generando las patologías en la persona, en el cliente, en el paciente. Entonces, los métodos de evaluación conductual son muy importantes para poder abordar esto. De tal manera que la evaluación conductual es un método que a nosotros nos ayuda, nos permite examinar las variantes ambientales para establecer cómo influyen en el funcionamiento del paciente. ¿Sí? Nosotros los clínicos podemos formular y evaluar los planes de intervención más adecuados, lógicamente. Pero para poder hacer eso, como yo les he venido diciendo, para poder hacer eso, necesitamos que la evaluación conductual se... Profe, no lo escucho. No sé si los demás tienen el mismo problema. No, discúlpame. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Valery, revisa, porque las demás personas me escuchan. Sí, dígame. Ya, profe, gracias. ¿Qué sería? Sí. ¿Desde dónde no me escuchabas, Valery? ¿Desde Buenos Días? No, profe, desde que permite examinar las variantes ambientales como influyen los conductos del paciente. Ya, ok, listo. Entonces, lo que planteamos nosotros, vuelvo y digo, que en el caso de un psicólogo clínico, lo que queremos es formular y plantear y evaluar los planes de intervención más adecuados para un paciente. Pero si nosotros no realizamos una evaluación conductual adecuada y si no asumimos como esa evaluación conductual como parte primordial de nosotros, el rol como psicólogos, que nos permita el estudio del comportamiento humano desde el nivel individual. O sea, la evaluación conductual nos permite evaluar exactamente lo que queremos trabajar,
identificarlo para poder abordarlo de la mejor manera, sea desde una manera o de un lente individual o un lente colectivo. Y lo que pretende, pues lógicamente, es que nos arroje información con respecto a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, se requieren una serie de estrategias iniciales de tratamiento que en últimas van a determinar una retroalimentación conforme ese tratamiento avance, ¿sí? Permitiendo entonces que nosotros vayamos valorando y teniendo en cuenta ciertos factores situacionales, porque en las evaluaciones que hacemos nosotros nos dimos cuenta que la persona de pronto tiene temor a hablar con los compañeros, porque allí pasó un factor situacional en donde la gente se burló o los compañeros se burlaron de él. Entonces, toda esta serie de cuestionarios nos arrojan una claridad con respecto a la conducta problema. La ansiedad es una conducta problema, la fobia es una conducta problema y muchas otras. Pero necesitamos entonces generar o elegir esas estrategias de tratamiento para que vayamos retroalimentando en la medida que vamos avanzando en el proceso terapéutico e irlo valorando, ¿sí? Imagínense ustedes donde yo inicio un proceso terapéutico sin hacer esa evaluación. Pues, ¿a qué le estoy apuntando? Pues a nada, no le estoy apuntando absolutamente nada. Todo lo que yo estoy haciendo se está yendo por cualquier parte y no estoy logrando absolutamente nada. Entonces, lo que yo pretendo, o lo que se pretende siempre con la evaluación del desempeño, es precisamente eso. Que tengamos la posibilidad de apuntalar muy bien el tratamiento, porque con las evaluaciones, con la aplicación de los diferentes tests, las diferentes pruebas, ¿sí? Psicológicas, nos vamos a obtener un diagnóstico psicológico mucho más adecuado, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablamos de esta evaluación, cuando yo diligencio mi historia clínica, cuando yo tengo que evolucionar mi historia clínica, pues yo tengo que decidir qué obtuve, qué diagnóstico hay, y a raíz de ese diagnóstico, cuál es el tratamiento. Pero cómo fue que obtuve yo cómo fue que yo logré determinar de que ese era el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como yo tengo cuando se habla de un proceso terapéutico, tengamos siempre presente de que uno no trabaja solo. O sea, uno tiene que trabajar con el otro cuerpo, con las otras profesiones del área de la salud, con psiquiatría, con medicina, con neurología, con pediatría, con neuropsicología y con otras más, ¿sí? Con nutrición, si estamos trabajando obesidad o estamos trabajando anorexia, bulimia, lo que sea, pues yo necesito, aparte de ese diagnóstico psicológico, tengo que remitirme al modelo médico, al diagnóstico psiquiátrico, si hubiese necesidad, para que todo vaya consolidándose y darle la importancia para poder atacar, digámoslo así, los trastornos psicológicos encontrados. Entonces, como esas estrategias, esas técnicas, pues lo que pretenden es identificar la problemática para posteriormente modificar la conducta, ¿sí? Y esto, pues, ha sido un trabajo bastante que conocemos ya todos nosotros por todo lo que ha hecho Skinner, con todo cómo recoge la información, por Wolpe, por Eysenck, por Zafiro, en todo su modelo conductista, aplicando, pues lógicamente, todos los procesos de condicionamiento clásico y todo el manejo de las variables intervinientes. ¿Cómo hicieron ellos? Pues reportando, haciendo observaciones anecdóticas, llevando registros conductuales,
para poder determinar qué era lo que pasaba si se empleaba esta variable interviniente. Si le aplicamos esta variable, ¿qué puede pasar con la respuesta de la persona, del sujeto? ¿Sí? Entonces, ese análisis conductual es lo que permite o ha permitido hoy día introducir lo que son los procesos terapéuticos a nivel conductista, ¿sí? Porque necesitamos regular el comportamiento. Entonces, ese concepto de análisis funcional de la conducta tiene mucho que ver o está muy relacionado con la evaluación conductual, ¿sí? El análisis conductual, el análisis funcional de la conducta es supremamente, ha sido muy importante desde la época de Skinner y toda esta gente, ¿sí? Ese análisis conductual se considera como que apareció o nació la evaluación conductual, ya que en esta se toman en cuenta las condiciones ambientales que influyen en el comportamiento del paciente, ¿sí? Entonces, cuando se habla de análisis conductual, hacemos referencia a la evaluación conductual, hacemos referencia al uso de autoinforme, al uso de contemplar la utilización de los test psicológicos, ¿sí? Como método de evaluación conductual, ¿sí? Y como los resultados son en cierta manera muy, muy, muy claros, muy válidos, porque una de las cosas que determina las pruebas psicológicas es que tengan validez, que tengan confiabilidad y que midan lo que realmente tienen que medir. Entonces, cuando ya aparece toda esta cuestión de los métodos de evaluación conductual, pues como que el hecho de que esté el DSM, los diferentes DSM, que determinan del diagnóstico de las patologías y el CIE-10 también, pues determinan que todo eso unido nos arroja pues, toda una serie de factores importantes para el diagnóstico de las patologías del paciente. Entonces no es solamente que exista el DSM-4, el DSM-5, el DSM-5R, el que sea, y el CIE-10, sino que ya realmente por medio de estos métodos de evaluación conductual también obtenemos información con respecto a las patologías. Y eso pues nos ayuda a nosotros en el caso de la terapia conductual a conseguir cambios en los comportamientos que resultaban pues lógicamente problemáticos para el paciente. Y el paso después, porque no es solamente hacer el diagnóstico claro de la problemática, el paso siguiente pues es diseñar un proceso terapéutico adecuado. Diseñar un proceso terapéutico adecuado. Tanto así que yo necesito decirle al paciente cuál sería ese proceso. De acuerdo a lo que yo encontré en usted, entonces el proceso va a durar de 4 a 6 sesiones, vamos a trabajar de esta manera, y yo le estoy informando al paciente lo que necesitamos trabajar, ¿sí? Y es bueno hacerlo. Pero fíjense que cuando nosotros hablamos de esa evaluación conductual o la aplicación de pruebas psicológicas, pues yo tengo que informarlo al paciente. Cuando, inclusive, fíjense que hay terapeutas, por lo general yo no lo hago, no he tenido la necesidad de hacerlo. Me parece que eso se emplearía más como en los grados judiciales o cuando ha sido enviado el paciente por comisaría de familia, por juzgado, entonces hay que grabar la sesión, tanto en video como en audio. Pero yo tengo que informarle al paciente que yo voy a grabar. Que tengo que grabar. O sea, no es que yo saque una grabadora periodista y la coloque ahí como un secreto. No, yo tengo que colocarla y decirle al paciente, mira, una de las cosas que se tiene que trabajar para evaluación, para evaluar las condiciones
que usted vive, lo que posiblemente puede estar desencadenando la patología. Vamos a grabar esta sesión solamente en audio o en video, como sea. Pero se tiene que informar. De hecho, si no lo hago, estaría faltando a la ética y al derecho de la información que de pronto el paciente no quiere dar. Si el paciente dice no, ah, pues bueno, pues no. ¿Sí? Y eso uno tiene que reportarlo. Uno tiene que reportar de que el paciente no permitió pues como esa grabación. ¿Sí? Porque pues, hace parte de la ética profesional que nos acoge a nosotros, que nos cubre. ¿Sí? Entonces, una vez yo tengo ya resuelto eso, entonces yo trato entonces de realizar la terapia y de la manera como vamos a modificar las conductas. ¿Sí? Ya que se establece una relación muy directa entre la evaluación y el tratamiento. Entonces eso lo tiene que conocer el paciente, pues no es que me está pagando para eso. ¿Sí? Me está pagando, entonces él tiene derecho a saber cómo lo voy a evaluar, qué encontré, cuál sería el posible tratamiento que se puede emplear acá. ¿Sí? Entonces hago parte de ese proceso. Cuando nosotros vemos la necesidad de que el paciente tenga como una asignación de tareas. Digamos que nosotros hemos observado que el comportamiento puede ser funcionalmente explicado en las situaciones del sujeto. O sea, yo necesito colocarlo en contacto con esas situaciones que le generan la problemática comportamental. Entonces yo necesito plantearle a la persona que vamos a que haga como un autorregistro, que eso sería otra forma de evaluación conductual, el autorregistro permita entonces tomar en cuenta esas variables que él mismo, por eso se habla de autorregistro, tenga en cuenta esas variables personales. ¿Sí? Y cómo eso está interactuando con el ambiente y cómo el ambiente le está afectando a él de alguna u otra manera. ¿Sí? Entonces, esa evaluación conductual es importantísima. ¿Sí? Porque estamos determinando las variables orgánicas, las variables situacionales, las variables biológicas, las variables cognitivas y también pues, las variables ambientales. ¿Sí? Y no dejamos todo a lo intrapsíquico, ¿no? Recuerden ustedes que en la evaluación tradicional la conducta se debía a variables relacionadas con lo intrapsíquico o los estudios de los rasgos que realmente no nos arrojaban una información bastante clara. ¿Sí? Lo que nosotros queremos hacer con la evaluación conductual es que la conducta se interprete como una muestra que prediga las relaciones funcionales entre el estímulo y la respuesta. O sea, ¿por qué esta persona cada vez que aparece tal otra reacciona de esta manera? Entonces la evaluación conductual nos ayuda muchísimo. En la evaluación tradicional no se veía así. Simplemente lo veíamos como una etiología, como una ya la problemática y mirábamos de qué manera lo trabajábamos. ¿Sí? Se enfoca, la evaluación conductual se enfoca en identificar las conductas problema del paciente y a buscar de manera objetiva las causas que las mantienen. Interesantísimo. Y las consecuencias correspondientes a dichas conductas. ¿Sí? Entonces realmente la evaluación conductual se torna muy importante. Entonces, allí está la entrevista, ¿sí? Allí está la observación natural, ahí está lo que tiene que ver con los autorregistros. Y si nosotros queremos verlo de una manera mucho más profunda, tendríamos que acudir a la evaluación psicofisiológica,
Es decir, cómo nosotros en laboratorio estamos determinando las reacciones del paciente. Entonces le conectamos una serie de diodos allí con respecto a cómo reacciona, qué tipo de cambios fisiológicos tiene, qué tipo de sudoración tiene, si se incrementa, digamos, la respuesta cognitiva. Bueno, hay que mirar cómo nosotros estaríamos evaluando esa respuesta psicofisiológica. Y algo que también se maneja son los biosensores ambulatorios. Los biosensores ambulatorios pues tienden a ser mucho más costosos porque es colocar ciertos sensores en el cuerpo de la persona para que nos diga cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Esos serían los biosensores ambulatorios. Entonces, hay una gran cantidad de formas de evaluación, ¿sí? Que permiten estudiar el comportamiento, que permiten un poco determinar variables generadoras de dificultad. ¿Que lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que hacer. Y mucho más cuando uno habla de experiencias de investigación, de laboratorio, en el contexto académico, es muy importante estar muy ligado a esto, porque la evaluación conductual considera siempre esas variables de estudio como algo complejo, como algo sistemático que uno tiene que constantemente ir evaluando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se desarrollen por medio de todo este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un investigador que tenga validez, que tenga realmente significado, que realmente tenga pues, mucho de lo mucha confidencialidad de lo que necesitamos obtener para luego verlo en una situación mucho más real. ¿Cómo nosotros podemos tener esa confiabilidad? ¿Cómo nosotros podemos tener esa validez? Entonces, se debe entonces definir de forma objetiva las conductas observables, emplear observadores entrenados, ¿sí? Porque si estamos buscando confiabilidad, si estamos buscando validez en las evaluaciones conductuales, pues las personas que realicen este tipo de observaciones naturales tienen que estar entrenados para tener mayor confiabilidad. No simplemente llevar un registro, no, sino saber qué tipo de conducta necesitamos observar, especificando los formatos de observación, las unidades de análisis, es decir, las conductas que necesitamos registrar, la manera de calificarlo, los procedimientos, los procesos de observación, ¿sí? Y pues lógicamente tratar de corregir o de controlar los posibles errores, como las fluctuaciones, como la reactividad, como el que los observadores no estén capacitados para realizar esta evaluación conductual, ¿sí? Las mismas influencias del contexto, del ambiente, algo que haya sucedido, que se dañó un aparato, que tantas cosas que pueden suceder, pero genera pues ese tipo de resultados. ¿Preguntas con respecto a estos métodos de evaluación conductual? ¿Dudas, inquietudes? Yo les he hablado a ustedes de cómo nosotros, los que nos enfocamos más como en los casos clínicos, lo que esto nos podría ayudar. Ustedes podrían decirme, por favor, señoritas, caballeros, podrían decirme en qué tipo de problemáticas podríamos hacer uso de ese análisis funcional de la conducta, hacer uso de estos métodos de evaluación conductual. Podrían decirme ustedes
¿O se les ocurre a ustedes en qué problemáticas podríamos hacer esto? ¿Cuáles creen ustedes que sean? Los escucho. A mí se me ocurre de pronto en el ambiente escolar, pero obviamente de la mano con la familia. Es decir, el niño tiene problemas de conducta en el colegio y es remitido por parte de la psicóloga del colegio, no sé, directamente a un especialista. Creo que ahí se podría manejar mucho el tema de estas conductas desafiantes y de respeto hacia la autoridad. Creo que sería una buena opción. Por ejemplo, ¿cómo lo harías tú, Valeria, para recoger esa información? Sí, la conducta como tal se está desarrollando en el ambiente escolar, es importante trabajar con el profesor. Obviamente él es el que va a identificar este tipo de conductas. No, Entonces, okay. Creería que la observación por parte sería del profesor, pero pues adicional a esto, tenemos la familia en donde él está aprendiendo estas conductas porque pues de algún lado las debe estar reflejando. Entonces creo que se debe manejar con mucha, o sea, en relación, o sea, mucha, no sé, comorbilidad con los dos ambientes, el ambiente donde se está dando la conducta conflictiva y donde el niño la está aprendiendo. Tú te estás refiriendo a cómo nosotros involucramos en el proceso de evaluación, tanto en el ámbito escolar, tanto en el ámbito familiar, en dónde se están desencadenando las conductas, problemas, si es en la casa, si es en el colegio, o a partir de qué momento se están generando ese tipo de conductas tan disfuncionales. Partamos siempre de algo, y es que cuando uno hace una evaluación, uno tiene que abordar absolutamente todas las áreas de ajuste de la vida de la persona, ¿no? Entonces uno tiene que mirar todos los contextos, ¿sí? Cómo es la relación entre los papás, cómo es la relación con los demás hermanos, cómo es las pautas de crianza que se establecen en la casa, si hay problemas económicos, es decir, si hay problemas en el trabajo. Fíjense que, por ejemplo, si se detecta en esa evaluación conductual que algunos de los papás no están trabajando o tienen problemas laborales, entonces, ¿cómo ese factor, cómo esa variable externa de la conducta del niño puede estar generando precisamente la problemática del niño? ¿Por qué? Pues porque es que de pronto el papá llega a la casa totalmente depresivo o totalmente irascible, precisamente porque tiene problemas en el trabajo. Entonces, todo eso es importante porque si nosotros no atacamos la conducta problema, que en este caso es, digamos, esa, descubrimos que el papá tiene problemas en el trabajo. Entonces hay que trabajar con el papá precisamente para ayudarle a generar herramientas que le permiten solucionar conflictos en el contexto laboral, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros la necesidad de evaluar eso. Y una vez que hemos resuelto eso, pues entonces vamos a mirar si el comportamiento del niño se sigue presentando o no, ¿sí? Lo que tú dices, vincular al profesor es muy importante, pero vincularlo es, de hecho, hay unos cuestionarios en donde uno manda pues como un cuestionario en donde se le dice al docente, miren, necesito que evalúe a este estudiante en su contexto académico, cómo es la relación con los compañeros, cómo responde a cuando se le presenta un conflicto con los compañeros, cómo es su rendimiento académico, si es una persona sociable o no lo es. O sea, hay que abordar absolutamente todo eso para poder determinar un posible tratamiento a futuro con el niño. Pero necesitamos de que el profesor sea lo más correcto también para hacer la evaluación,
Porque si es que el profesor es totalmente castigador también, el profesor es bastante subjetivo, el profesor es bastante autoritario, pues no. O sea, por eso es importante que las personas que colaboren en la recolección de datos, de la información, de la evaluación, sean unas personas que sean totalmente neutrales, que estén capacitadas. Y yo tendría que hablar entonces, de hecho, a mí me ha tocado hablar con los profesores, sea personalmente o sea por teléfono, y les digo, mire, yo soy el psicólogo y estoy trabajando cierta problemática con tal pequeño. Necesito de su colaboración. Necesito que le voy a mandar un cuestionario, un registro de conductas para que su merced lo lea y lo podamos aplicar. Pero necesito que lo entendamos. Entonces, dígame en qué momento podemos hablar una vez su merced haya leído eso. ¿Sí? O sea, el proceso terapéutico no es únicamente en el contexto del consultorio. El proceso terapéutico hay que salir de las cuatro paredes del consultorio e involucrarnos con los contextos que posiblemente puede estar viviendo el pequeño, la niña, el niño, pero que realmente le están afectando. Entonces es involucrarlo y para mí es importante recoger esta información, evaluar comportamientos positivos, negativos del pequeño, de la niña, en contextos académicos. Necesitamos involucrar al profesor, ¿sí? Y también, pues, Profe, señor, dígame, ¿sí, Sonia? una pregunta. Y en caso tal que el docente no quiera colaborar, ahí, ¿qué se podría hacer? ¿O es una obligación de...? Pues no es tanto como obligación, pero sí se le va a tratar de hacer, de ver la importancia que tiene esto para el proceso terapéutico del niño, ¿sí? Además, el profesor sabe, ¿sí? Que eso es así, sabe de que eso es para ayudarle al niño. Por eso te digo que estoy tratando de entender y de ser consciente de que los profesores están siendo justos, objetivos para ayudarle al pequeño. Si el profesor es una persona totalmente apática, si el profesor es totalmente autoritario, si es una persona castigadora, si es una persona que no es objetiva, pues me toca hablar con los papás y decir, necesito que hablen con los directivos del colegio. Porque el problema puede estar siendo desencadenado por el docente. Porque el docente cuestiona, critica, señala, humilla y no quiere colaborar. ¿Ves? Entonces tiene que ver con eso, Sonia, de que partamos del hecho de que haya como una ética profesional en el profesor. Hay muchos profesores que no, simplemente no quieren involucrarse en eso, le parece que es un más trabajo, entonces realmente pues, trabajan porque les toca trabajar, no porque sientan ese amor por su profesión. Pues no lo digo que sean todos, ¿sí? Pero eso puede suceder, lo que tú estás planteando, Sonia. Pero en este caso lo que se tiene que hacer es pues, involucrarlo y darle la idea de la importancia que tiene eso para el pequeño. Y si no, pues entonces hay que los padres hagan una carta en donde pues, se les pida la colaboración, ya, digámoslo así, entre comillas, voluntaria por parte del profesor. ¿Sí? Profe, Sí, Valeria. bueno, generalmente en los colegios, no será mi época, el tema del observador académico, ¿se podría manejar? Si en este caso, como lo dice Sonia, el docente no quiere colaborar y pues que no solamente depende de uno, sino de varios. De ¿Se varios que. podría, de varios profesores? Ah, ya sé. O sea, que la conducta igual no solo permanece con un solo profesor, sino que con varios. ¿Se podría manejar esta observación de la conducta por medio de este observador, donde se anotan todas estas, pues este comportamiento agresivo y desafiante? ¿Se puede manejar, pues siendo, pues fueron varios profesores de manera objetiva que colocaron la situación? Pues esperemos de que sea realmente eso que tú planteas, de que sea algo muy objetivo. Vuelvo y digo, hay muchas veces los profesores, ay, este niño me cae re mal, este niño que es artera, este niño
Entonces realmente a veces colocan más de lo que realmente es en esa observación del alumno. Creo que a eso te refieres. Entonces, ¿sí? En donde se le dice al niño, venga, firma acá porque usted se compromete entonces a que no le quite los útiles escolares a sus compañeritos. Entonces, venga, firme acá. ¿Sí? Se supone que debe haber, como tú lo decías, Valerie, una frecuencia alta en ese tipo de conductas, y no solamente firmada por un solo profesor, sino por varios. Si lo que observamos en la conducta del niño está siendo reafirmada por no solamente un solo profesor, sino por 8 o 9, pues entonces hay que darle credibilidad. Es imposible que el niño tenga tan malas relaciones con todos los profesores de la jornada, ¿no? O sea, son 10 profesores y tiene problemas con 9 profesores, pues habría que evaluar eso, ¿no? No creo que los 9 profesores sean así como inadecuados. Habría que evaluar. Pero si es lo contrario, que hay 8 profesores que están a favor del niño y hay uno en contra, pues también toda esa información se recaba, se recolecta, se asume para poder ayudarle al muchacho, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, si está esa información, hay que tenerla en cuenta no para que sea creíble de inmediato, sino para que se analicen los contextos y para que miremos un poco también la historia de vida del profesor, ¿sí? Si es un profesor justo, si es un profesor objetivo o no. Entonces, yo tendría que hablar también con el rector. ¿Ok? Gracias, profesor. Además, tú hablabas, Valerie, de que si en tu época, pues, tu época desde estudiante de primaria, pues no fue hace mucho realmente, ¿sí? Pero si yo lo hablo en mi época, la voz del profesor era la voz de Dios. O sea, el profesor, así se equivocase, así sea un patán, me dijo, usted perdió la materia, pero no es nada, nada. Los profesores en mi época, cuando yo estudié en primaria, hace poquito realmente, ¿sí? Cuando yo estudié en primaria, realmente eso era, el profesor era intocable, intocable, eso era bárbaro, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo estudié primero de primaria, que me tocó, yo estudié en el Justiniano Centro, y yo tenía una monjita que eso, a cada rato me pegaba con la regla en la mano. Durísimo me pegaba y mi mamá me dijo al final de año vaya a dar un beso a la hermanita, no me acuerdo el nombre de la hermanita. Vaya a dar un beso y después de ir en las gracias y echándole madrazos por dentro. Eso era tenaz. ¿Sí? Eso depende lógicamente de la época y del contexto. Le picaba, uno le dice algo a los estudiantes y lo